digamos que como producto de esta reunión, continuemos construyendo confianza mutua y proyectos concretos, como ya lo dije, en medio de nuestras diferencias, pero ratificando nuestro respeto por la soberanía de cada país, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos. Los invito a seguir avanzando en la consolidación de Sudamérica como una zona de paz.